Una de las clases de conducción del IES, profesora también en algunos de sus programas, especialmente en las áreas de narrativa audiovisual, de representación y de ética. Y ante la iniciativa que me llevó hace unos meses a propuesta de Pablo Rossi, del Foro de Marcas Renombradas de España y de David González Natal, de Llorente y Cuenca, pues empezamos a preparar este evento sobre algo que yo creo que tiene muchísima relevancia actualmente. Del branded content y más que sobre el branded del marketing. Nosotros como Escuela de Comunicación nos interesa mucho estar al día de las nuevas formas que se están creando, de las nuevas formas de comunicación, y creemos que esta nueva forma, que no sabemos si es tanto una nueva forma de producción de contenidos o una generación de contenidos de manera diferente. Muchas de estas cosas probablemente se podrán discutir aquí. Pues bueno, como Escuela de Comunicación estamos especialmente interesados en tratarlo. Es un evento que lo estamos haciendo en español y es la razón por la que no tenemos aquí alumnos de nuestra escuela. Es algo que yo creo que debo decir, ¿no? Estamos aquí en la Escuela de Comunicación y ¿dónde están los alumnos de la Escuela de Comunicación? ¿No? Pues están en clase. Están en clase porque los programas que estamos haciendo nosotros en la escuela son todos programas en inglés. Y más eso, ¿no? Como un recordatorio de que quizá al futuro podríamos también organizar este tipo de actos o en inglés o de forma bilingüe, incorporando un poco esa dimensión internacional que yo creo que es muy marca de nuestra casa, muy marca del IES, y nos interesaría que fuéramos adelante con ello. Y bueno, no quiero entretenernos mucho más. Voy a dar la palabra a David, que es a Pablo, que va también a hacer una pequeña introducción, y solo desear eso, que sea un evento muy fructífero, que salga así que os sentéis aquí como en casa para poder debatir con toda paz y con toda tranquilidad sobre un tema que creo que tiene mucho tiempo. Nada, yo simplemente daros la bienvenida en nombre del Foro de Marcas Renombradas, y para nosotros es una satisfacción empezar el primer evento del año, el primer encuentro de un ciclo que tenemos, empezarlo con tres socios, como son Llorente y Cuenca, el propio IE y el BVA, y dar las gracias también a Red Bull por acompañarnos, que ya nos gustaría que fuese socio, pero para eso tendría que dejar de ser austriaca. Es una marca española, todo se hablará. Y nada, daros las gracias porque no solo están estos socios que van a participar y van a contar con su experiencia, sino que hay otros socios en la sala, y dar las gracias a todos por venir. Y la idea es que este formato que hemos pensado, diseñado, es un poco diferente, porque la idea es que sea un formato participativo, ¿no? Hay una serie de ponencias que introduzcan el tema, con una serie de expertos por un lado y de experiencias prácticas por otro, en el caso de Google y Red Bull, pero luego queremos paso a un coloquio en el que también se puedan contar vuestras propias experiencias o vuestras dudas, y si no las contáis, os contaremos a que las contéis o que nos hagáis alguna pregunta, pues alguna empresa que tenga experiencia o dudas en este tema, ¿no? Y retomo también el tema de la dimensión internacional que mencionaba Begoña, porque el Foro de Marcas lo que busca es vincular marca e internacionalización, ¿no? Pensar en la marca como activo de competitividad para las empresas de cara a su expansión internacional, ¿no? Entonces, me interesará, y de alguna forma lanzo ya casi una pregunta a los ponentes, hasta qué punto esta nueva estrategia de generación de contenidos, de comunicación, que creo que David que va más allá de eso, pero hasta qué punto esta nueva forma de captar la atención del consumidor, de tus clientes, es algo que puedes pensar desde una dimensión global, de algún alcance global, o debes fragmentarlo por mercados. Bueno, contarnos también un poco las experiencias en ese sentido, ¿no? Y sin más, nada, pues muchas gracias de nuevo, y a ver si ya tenemos paso a la gracias. Bueno, pues nada, I'm gonna
gente que veis aquí, son Badfinger, lanzaron una canción que se titulaba Baby Blue. Y lo cierto es que esa canción solo alcanzó el puesto número 14 en las listas del Billboard americano. Y ni siquiera se estrenó el single en Reino Unido. Avanzando un poco, en septiembre de 2013 se emitió Felina, que era el último capítulo de la serie Breaking Bad. Vince Gilligan, que todos saben que es un melómano, claro, un aficionado a la música, que es el creador de Breaking Bad, decidió, contra viento y marea, utilizar esta canción para cerrar ese último episodio, para cerrar las 5 temporadas de Breaking Bad. Lo cierto es que al día siguiente de que ese episodio se emitiera, la canción obtuvo un aumento del 3.000% en su cifra de ventas, del 9.000% en su cifra de streaming en Spotify y entró en el top 10 de canciones de iTunes. La historia de Baby Blue es solo casi una anécdota dentro de la cantidad de conversación que generó ese episodio en concreto en Estados Unidos. Aquí veis algunas cifras que dan un poco de vértigo. Durante su emisión se generaron 1,24 millones de tweets, con picos de hasta 22.000 tweets por minuto. En Facebook se generaron casi 6 millones de interacciones relativas. ¿Y por qué os cuento esto? Os cuento esto porque si todos los que estamos aquí estamos convencidos, que puede ser que haya gente que no, de que uno de los objetivos claros de las marcas a día de hoy es generar engagement con los consumidores, estas cifras nos sitúan frente a un reto complicado, cuanto menos. ¿Cómo podemos competir con máquinas generadoras de conversación como puede ser el último episodio de Breaking Bad? Y si hablamos de cómo competir, a mí eso me lleva a definir lo primero un ámbito de competencia, o si nos ponemos un poco bélicos, a definir un campo de batalla, donde se libran ese tipo de interacciones. A mí me gusta representarlo así, hay otras maneras de representarlo, pero este es muy habitual, es la habitación del consumidor medio, con el que muchos de vosotros trabajaréis, que tiene un montón de dispositivos, un montón de capacidad de impacto de contenidos, de opciones de contenido. Y cuando nos situamos en este campo de batalla, lo primero que pensamos es contra quién competimos. Y de hace tiempo era bastante fácil, porque con esta foto nos valía. Y esto es bastante controlable. Esto es un lineal, y en el lineal teníamos un ámbito de competencia limitado. Gente que se dedicaba, que tenía el mismo objetivo comercial que nosotros, y a la que le podíamos mirar por el rabillo del ojo para saber qué era lo que estaban haciendo, y nosotros en consecuencia hacer otras cosas o hacer las mismas mejor. Hace ya tiempo que de esta foto pasamos a esta otra. La de un mapa de un festival. Este es el mapa del pasado Primavera Sound. Y aquí ya no vale, ya no es tan sencillo mirar a tu competencia, porque además de la anterior, que tenemos que seguir mirándola, la del lineal, tenemos que empezar a ver qué es lo que hace gente que a lo mejor se dedica a vender zapatillas, a lo mejor se dedica a vender gafas, a lo mejor se dedica a vender cerveza, pero con la que compartimos un mismo territorio, en este caso la música en directo. Con lo cual, la foto se ha complicado. Una de las cosas que yo creo que es importante que veamos hoy es si este campo de batalla ha vuelto a mutar. Y la mala noticia es que cada vez que muta, muta para hacerse más grande, no para hacerse más pequeño, para hacerse menos control. Yo creo que sí que ha vuelto a mutar. Para ello, nos tenemos que ir a estos dos señores. Estos dos señores son, ya los conoceréis, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, y Michael Goldhaber. Ambos anticiparon algo que hoy en día se ha hecho definitivamente realidad. Lo que anticiparon fue que llegaría un momento en que pasaríamos de un sistema en el que esta esfera era la que dominaba el dinero, en este caso el euro, a un sistema en el que lo que dominaría sería esta otra esfera, el tiempo. Esto ha llegado ya. Cada vez será más fácil que un consumidor os entregue un euro por un producto vuestro que un minuto de su tiempo para consumir un contenido que hayáis generado. Esto nos sitúa en un sistema casi económico diferente. Pasamos del sistema económico tradicional, en la relación consumidor-marca, a este otro sistema que es el de la economía de la atención. Y en este sistema de la economía de la atención es donde se dibuja ese nuevo plano. Tenemos que seguir viendo, acordaros, a lo que hacen aquellos que comparten con nosotros el lineal, tenemos que seguir viendo lo que hacen aquellos que comparten con nosotros el territorio, pero ¿quiénes son nuestros competidores en este ámbito de la economía de la atención? Y yo sé que está muy mal visto, pero a veces encender la tele ilumina un poco
te aburrían esas cosas. Ya no competimos solo con otras marcas que tienen el mismo objetivo comercial que nosotros, ya no competimos solo con marcas que trabajan en el mismo territorio que nosotros, competimos contra todo esto. Contra series, contra películas, contra videojuegos, contra deportistas. Y eso complica bastante las cosas. Durante mucho tiempo hemos pensado que el arma más o menos intuitiva que teníamos para competir, para generar engagement con el consumidor en este ámbito, era esta sacrosanta palabra, branded content. A alguno a lo mejor le da un infarto cuando haga esto, pero la voy a tachar. ¿Por qué? Porque en mi opinión el branded content ha sido durante mucho tiempo el árbol que no nos dejaba ver el bosque. Por dos razones principalmente. Una, porque ha contribuido a acrecentar el problema. El problema es un problema de polución de contenidos. Es un problema de economía de atención. Entonces todas las marcas, todos nos hemos puesto a generar contenidos sin ton ni son, a generar vídeos, porque todos sabemos que los vídeos son el tipo de contenido que más engagement genera de todo aquello que hacíamos. Con lo cual, el ámbito se ha hecho todavía más grande. Pero aún peor, lo que ha creado son, esto que a nosotros en Dicoca nos encanta ese término, que son los cementerios de YouTube. Los cementerios de YouTube los habéis visto todos, son canales de YouTube de marcas llenos de contenido, llenos de vídeos, con una tasa de engagement prácticamente inexistente, con una cantidad de reproducciones prácticamente inexistente, sin una estrategia de contenidos detrás. Pero aún peor, lo otro que han hecho es hacernos creer con el branded content que cuanto menos se viera la marca, que cuanto más pequeña fuera, que cuanto menos pensáramos que era de una marca, más creíble iba a ser ese contenido. Porque bueno, algo quedaría al final, algo veríamos y pensaríamos que viene de esa marca. Bueno, esto ya se ha ocupado alguien de cargárselo por nosotros. Anda, uno de los mayores éxitos del cine de la comercial del año pasado, uno de los mayores ejemplos de esto que estamos hablando hoy, de Branded Entertainment, se llama la Lego Movie. O sea, lleva la marca en el título, son
figuras de Lego. Si la habéis visto, cuenta valores que quiere posicionar Lego. Con lo cual, a lo mejor no se trataba de pintar la marca. A lo mejor de lo que se trataba era de hacer contenidos culturalmente creíbles, a la misma altura de ese entretenimiento con el que estamos compitiendo. Aparte de la Lego Movie, pues otros ejemplos básicos de Branded Entertainment, de lo que se está entendiendo por Branded Entertainment, los tenéis ahí, hoy está aquí Víctor para hablar más de la parte musical, pero Stratos de Red Bull es un caso claro, el tema de Scarecrow de Chipotle también lo es, pero llegados a este punto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿pero qué es Branded Entertainment? Y podríamos plantearnos con lo que hemos dicho, que consiste en utilizar técnicas del entretenimiento en contenido de marca. Vale, sí, o sea, sí, eso es Branded Entertainment, sí. Pero esto se llama, la revolución del Branded Entertainment. ¿Eso es una revolución? No lo es. Es verdad que el término Branded Content era séptico, no definía cómo tiene que ser ese contenido. Branded Entertainment sí lo hace. Pero la revolución está en esta gente. La verdadera revolución del Branded Entertainment está en estos señores. Estos señores son los actores y responsables de la serie Transparent, una de las series revelación del año pasado. Ahí los tenéis recibiendo el Globo de Oro a la Mejor Comedia. Aparte de que también se llevaron, como veis otro, el Globo de Oro al Mejor Actor Protagonista. Lo que importa no es la temática de esta serie, que también los que la hayáis visto es bastante rompedora, sino quién ha hecho esta serie. Esta serie la ha hecho una marca, una empresa, que hasta hace poco conocíamos porque se dedicaba a vendernos objetos culturales, objetos tecnológicos y enviárnoslos a casa. Una marca que se llama Amazon. Y que para desarrollar esta serie ha creado algo que se llama Amazon Studios. Y no lo ha creado de manera ocasional, porque hace unos días anunciaba que este señor, que sonará mucho, Woody Allen, va a realizar su primera serie con ellos. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera revolución o cuál puede ser la verdadera revolución del Branded Entertainment? La de la ampliación del modelo de negocio de las marcas. No se trata solo de hacer contenidos entretenidos, eso mejorará vuestra tasa de engagement, sino de la oportunidad y ya casi necesidad de que las marcas empiecen a entender que pueden ampliar mediante el entretenimiento su modelo de negocio como están haciendo las marcas pioneras hacia el entretenimiento. Claro, esto ya empieza a complicar la cosa, porque si tú decides ampliar tu modelo de negocio, lo primero es que seguramente la llave no te va a encajar en la cerradura porque no ha sido tu modelo de negocio. No tienes ni el talento internamente, ni tienes la estructura, ni tienes las herramientas internas para poder realizar esa ampliación de modelo de negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros creemos que lo que hay que hacer es desarrollar herramientas transversales que permitan esa transformación. Nosotros, si permite sugerencias en el nombre, porque hay que ponerle el nombre, le llamamos Comité Editorial Transmedia. ¿En qué consiste esto? Consiste en reunir a responsables estratégicos de diferentes puntos de la marca en un nuevo organismo interno junto con expertos en entretenimiento y en desarrollo de contenidos para marca para que desarrollen esa transición, para que permitan una ampliación creíble del modelo de negocio. Y lo primero que nos digan que es el modelo de negocio que nosotros nos planteamos es el tema de la legitimidad. ¿Por qué yo, que me dedicaba a vender zapatillas, ahora vendo series? ¿Qué sentido tiene esto? ¿El consumidor se lo va a creer? ¿La gente se lo va a creer? Si tiene algo bueno el entretenimiento, es que esa legitimidad nos han demostrado que te la da la calidad del entretenimiento. Si la Lego Movie hubiera sido una mierda, todo el mundo se hubiera planteado que Lego por qué tenía legitimidad para hacer eso. Si Amazon hubiera hecho una terrible primera serie, todo el mundo hubiera dicho por qué Amazon se pone a hacer series. Si tus contenidos son culturalmente creíbles, es muy probable que no tengas un problema de legitimidad. Y esto del Comité Editorial Transmedia no es algo nuevo. Marcas, tampoco viene a decir eso delante de Víctor, pero como Red Bull ya lo tienen in-house desde hace mucho tiempo. Red Bull Media House es eso, es un organismo transversal que organiza todos los contenidos de entretenimiento que desarrolla Red Bull en sus diferentes territorios. Con lo cual esto ya existe, las marcas más pioneras ya lo tienen. Entonces, llegados a este punto, para cerrar, a mí lo que me gustaría decir es que esta revolución es una revolución que tenéis que empezar la gente de comunicación, o que estáis empezando la gente de comunicación y de marketing, pero que no se atañe solo a vosotros. Atañe a toda la estructura de vuestra empresa, atañe a todo el modelo de negocio de vuestra empresa. Y entonces, llegados a ese punto, esto es como el elige tu aventura de toda la vida. Tienes al menos tres opciones. Una, yo no me muevo, no me voy a mover, yo me dedico a lo que me dedico. No pasa nada, seguramente cada vez seas más pequeño en ese dibujo porque los demás sí se están moviendo.
Segunda opción, porque no voy a cambiar mi modelo de negocio, esto es algo complejo, pero sí que voy a empezar a hacer que mis contenidos tengan una estrategia, que sean entretenidos. Bueno, seguramente mejoraréis vuestras tasas de engagement considerablemente. Tercero, aquellos que realmente harían marcas que realmente sean, que están siendo valientes, que se están dando cuenta de esto y que se han dado cuenta sobre todo de que las marcas van a ser las plataformas, las grandes plataformas de entretenimiento del futuro. Y está, tarde. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Esteves, soy profesor del área de sistemas de información en el IE. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estoy trabajando y desarrollando un área que se llama gamificación, que imagino que para algunos es conocido, para otros es novedoso, pero os voy a intentar mostrar cómo esto está muy asociado hoy en día a la industria del entretenimiento y cómo al final esto está mejorando mucho la capacidad de mejorar la atención, el engagement y todo lo demás. Yo empiezo siempre por esto. No sé si lo habéis observado, pero hoy en día, principalmente mi área, está muy de moda, porque hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado. Hoy en día toda la gente está conectada. Desde la gente mayor, desde mi madre, que ya es una señora mayor, ahora le encanta el Facebook y se divierte, a cualquier persona de mediana edad, hasta los jovencitos, que es ahora el regalo de Navidad, regalo para los niños o las tablets. Es increíble, y los móviles y todo lo demás. El móvil es la gran revolución. Pero además, no sé si sabéis lo que la gente hace todos los días por la mañana, imagino que sí. Pero la primera cosa que hacemos es conectar el móvil o ver lo que pasa, ¿no? Pero además, cuando vamos a trabajar, esta mañana yo venía, vivo aquí al lado, en Chamberí, en dos paradas, y me fijé lo que hacía la gente en el metro. ¿Sabéis lo que estaba haciendo la mayoría de la gente? Por lo menos a mi alrededor había 5 personas jugando. Jugando al Candy Crush, jugando al Farm Heroes y no sé qué, no sé qué. Entonces, esto es un cambio que está pasando y lo que nos estamos dando cuenta es que ahora las experiencias tradicionales que existían de enganchar con las marcas, con las experiencias, ya no funcionan, ¿no? El mundo digital lo está cambiando todo. ¿De qué forma? También nos acaba de explicar, el cliente ya no presta atención, lo que hablamos de la economía de la atención, a los procesos tradicionales. La gente quiere nuevas formas. Solo para daros un ejemplo, acabo de verificar hace 10 minutos. ¿Sabéis cuánta gente está jugando al Candy Crush en este momento? Había 9 millones de personas en el mundo, ¿vale? No sé si lo sabéis, el año pasado Candy Crush, que es parte de una empresa que se llama King.com, ganó 2,8 mil millones de dólares. Esto ya le gustaría a nuestro gobierno tener esto en algunos presupuestos para algunos ministerios. 2,8 mil millones de dólares. Candy Crush, todos lo conocéis. Algunos no jugáis ya, pero seguro que algunos de vuestros clientes, muchos, lo están y lo siguen haciendo. Es una barbaridad el impacto. Bueno, la rutina nos agobia. Cada vez más el cliente, ahora ponemos el lado de los clientes, nos aburrimos con procesos tradicionales, la rutina, etc. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a esto? Pues mucha gente ha descubierto que a través de videojuegos y de gamificación se puede mejorar muchísimo este tipo de efectos. No sé si lo sabéis, pero os voy a dar otro dato interesante. ¿Sabéis cuál es la industria del entretenimiento que es la más grande industria actualmente? La industria de videojuegos. En Estados Unidos y a nivel mundial en general, la industria de videojuegos junta es más grande que la industria de la música y de Hollywood. El año pasado facturaron 81,5 mil millones de dólares. Una cosa que no se habla mucho, pero es de las industrias del entretenimiento más exitosas. Os voy a mostrar un ejemplo de una de las empresas que se llama McDonald's, que son uno de los reyes de la gamificación y que ellos lo están usando. Por favor. Esto es Estocolmo.
We wanted to give people an extra reason to visit McDonald's. Or perhaps, a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie, and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone, as you follow the game in real time on the big screen. Game on, stop off. Mirad la cara de la gente, mientras David hablaba de la tensión y la experiencia. Totalmente implicados. The game got gradually harder. If you lasted 30 seconds, you won your goodie of choice. A digital coupon was automatically sent to your phone with directions to collect your prize at the nearest McDonald's restaurant. Even though we ended up giving away a lot of free stuff, it felt like a win-win situation. Game over. Until next time. Como veis, ellos han conseguido una cosa muy interesante. Estamos hablando de McDonald's, que no es probablemente productos súper caros y tal, pero han conseguido lo que muchas empresas le encantaría. Captar la atención de sus usuarios, sus clientes. Motivar a la gente y poner una sonrisa en su cara. Bueno, al final, la gamificación se va a hacer una cosa que todos aprendemos desde niños y está en nuestro ADN, que es jugar. Pero no sé por qué muchas culturas, a medida que vamos creciendo y se nos dice que estamos jugando, suena negativo. Pues es así que mucha gente ha aprendido muchas cosas. Es una forma muy interesante de educar, cambiar comportamientos, etc. Al final, una cosa que tiene muy interesante los juegos es que tienen algo, que ahora hablaremos, que pueden crear un fuerte poder de atracción, una fuerte capacidad de adicción, ¿no? Incluso pueden llegar a ser algo negativo. Pero ¿cuántas marcas le encantaría tener esta capacidad de adicción? Pues basado en esto es donde surge la necesidad de pensar y analizar qué tienen los videojuegos que crea esta capacidad de motivar, enganchar y todo esto. Ha surgido un área que se llama la gamificación. Por ejemplo, esto es un puente en Alemania. Yo estuve en Alemania recientemente dando charlas, viajo mucho a nivel mundial. ¿Y ellos qué decidieron? Decidieron gamificar el puente. Un puente feo, horrible, decidieron simular que era un Lego, ¿vale? Un puente de Lego. ¿Sabes lo que pasa? Mucha gente que todos los días pasaba por allí, ni siquiera sonreía, ni siquiera miraba. Han puesto una cámara web para ver ahora el efecto que tiene solo simular que es un puente de Lego. La gente todos los días, aunque pasa allí todos los días, claro, por sonreír un poco. Esto ha cambiado la actitud positiva de la gente de cara a cara. Bueno, gamificación no es esto. Si a partir de ahora pensáis que voy a hablar de videojuegos, no es crear el nuevo a incluirse y todo eso. La mente, gamificación, es empleo de técnicas o elementos de juego que están usando los videojuegos y aplicarlos a procesos tradicionales. La idea de la gamificación, otra vez, no es crear un nuevo videojuego, realmente es aprender de los videojuegos, ver qué elementos del juego ellos usan y traerlos a nuestros procesos tradicionales para obtener los mismos resultados. ¿Qué hacemos aquí? Cuando jugamos, realmente la gente de los videojuegos, los diseñadores de videojuegos, ellos usan lo que llamamos elementos de juego. Y hay tres elementos distintos. Hay lo que llamamos dinámicas de juego, que son las técnicas que motivan al comportamiento, como escenario, reglas, progresión. Tenemos las mecánicas de juego, que son las técnicas que se usan para ayudar a alcanzar objetivos, como crear equipos, competiciones e incentivos. Y finalmente, los componentes de juego, que son los niveles de progresión, los puntos, los niveles, etc. Pues es con esto, con este material bruto que se crean los videojuegos. Después ahí viene el arte de saber combinar los diferentes elementos para crear videojuegos más exitosos o no. Pues con esto es lo que se pretende trabajar en la gamificación. Traer estos elementos y aplicarlos a procesos tradicionales. Os voy a mostrar un ejemplo otra vez, viene de Suecia, que son muy avanzados en esto, y ellos tenían un problema.
No sé si os fijáis, por ejemplo, en el metro, mucha gente no usa las escaleras manuales, ¿no? Vamos todos los días con las escaleras eléctricas. Pues el Ayuntamiento de Estocolmo decidió intentar gamificar el comportamiento de la gente para motivar a la gente a hacer un poco más de ejercicio diario y usar las escaleras manuales. Y vais a ver lo que ellos han hecho. Esto es lo que pasa todos los días en muchos sitios. ¿Qué se puede hacer? Pues han decidido simular que las escaleras manuales son un piano. Como veis, barato, no es muy caro, y ahora vamos a ver lo que pasa. Y en el siguiente, la curiosidad humana. Descubrieron que al final tocaba y todo. Pues ahora vais a ver cuánta gente está usando las escaleras eléctricas y la gente empieza a usar las manuales. Creatividad humana. No iban todos muy con poco tiempo y tal. La gente se espera. La gente inventa, se para. Si es divertido, no nos importa pasar más tiempo y ser más esfuerzo. El 66% de la gente empezó a usar las escaleras manuales. Además creó un montón de buzz en el media, todo eso, divirtiéndose a la gente, satisfechos. Muy interesante cómo las marcas, a través de usar nuevos tipos de sistemas, pueden crear satisfacción en los usuarios, pueden educar a vuestros clientes y además, con mayor esfuerzo, los clientes son los advocates, ¿no?, los que van a mejorar vuestra marca y a defender vuestra marca. Empresas como Samsung, por ejemplo, han decidido hace años decidir gamificar su red social de usuarios. Ellos tenían un problema. Era, imaginaros, una red social donde se habla de producto. La mayor parte de las redes sociales, estas comunidades de producto, como sabéis, y vamos a ser honestos, son un auténtico desierto. Se crean, pasado unos meses, la vida, por ejemplo, de YouTube, pero ¿cuántas comunidades de producto tienen foros donde no hay actividad menos que en el desierto del Sahara durante meses, ¿no? Nadie hace un post, no hace nada. Ellos decidieron gamificar esto aplicando técnicas de gamificación como a través de dar puntos y creando acciones de ver vídeos, compartir información, opiniones y después obtener descuentos, etc. Consiguieron que la gente entrase más en la comunidad, que la gente viniese de forma regular, etc. Los resultados, un 66% más de visitantes y un 300% más de comentarios. Otro ejemplo, Nike Plus. Nike, como sabéis, la gran empresa de deportes zapatillas, hace unos años decidió crear una app donde nosotros podíamos, bajándonos la app, podemos intentar monitorizar nuestro ejercicio físico diario. Pues a través de Solomon, imagino que conocéis la palabra Solomon, es la gran tendencia ahora, que es la combinación de mobile, de geolocalización y de social. Social, location y mobile, solo. Ellos han conseguido que muchos de los usuarios hoy en día, cuando hacen deporte, consiguen crear sus rutas, sus accesos y todo esto. Pero han conseguido mucho más. Lo que ha conseguido la marca es mejorar la capacidad y la visibilidad de todos sus productos y, una cosa muy importante, ha conseguido que 18 millones de usuarios que se han bajado la aplicación estén compartiendo con Nike toda su información. Es decir, ya no es a través de encuestas, que como sabéis lo que cuesta a veces obtener datos de los clientes y todo lo demás. Aquí estamos hablando de datos reales de comportamiento de nuestro ejercicio que está siendo compartido con Nike. Pero Nike lo está usando no solo para inteligencia de negocio, también lo usa para posicionar su marca. Además, al usuario le puede decir, mira, estoy dando cuenta que tú lo que haces, tu ejercicio es dentro de la ciudad. Pues tengo unas zapatillas que son adecuadas, como sabéis, a hacer ejercicio en la ciudad, en la montaña, etc. Esto ha creado un montón de sinergias para Nike.
Como veis, 18 de millones de usuarios contentos de compartir sus datos con Nike. ¿Por qué? Porque es una estrategia que beneficia a ambos y es divertida, entonces me gusta. Esto se aplica, como os digo, a la gran tendencia, que es usar nuestro móvil, tenemos la geolocalización, además nos gusta el social, que es, no sé si lo sabéis, cuánta gente deberías ver que está haciendo y usando Nike Plus y después lo comparte en Twitter, en Facebook y todo esto. Esto ha mejorado mucho el SEO de Nike. Otro ejemplo, esto es Coca-Cola, que hace unos años decidió lanzar una campaña gamificando su campaña de publicidad con el lanzamiento de la nueva película de James Bond. Por favor. Estación de Victoria en Londres, un chico que se va a comprar una Coca-Cola, una vending machine. Coca-Cola le dice, ¿quieres ganar dos tickets para la premiere de 007? ¿Por qué no? Sí, pero tienes 70 segundos para llegar a la plataforma 6. Vale, parece sencillo, ¿no? Ahora veréis. O sea, está poniendo todo tipo de barreras para que lo consiga. La gente se divierte porque ve acción y todo más. Otro ejemplo, M&M en 2013 lanzó un nuevo producto, el pretzel. Y montaron una mega campaña, pero querían hacer algo en Facebook. La mayor parte de la gente sigue no adaptándose muy bien al Facebook. Hay mucha gente de marketing trabajando en esto, se gastan un montón de dinero y esto no funciona. Muchas veces, ¿no? El retorno a la inversión no funciona muy bien. Pues ellos tuvieron la brillante idea de crear una cosa tan sencilla como un simple juego donde tenéis un montón de figuritas de M&M's y tenéis que descubrir dónde está el pretzel. Esto lo fue que ellos lanzaron. Por cierto, a ver si descubrís dónde está el pretzel. Pues está por ahí. Ah, por este lado. ¿Vale? Pues esta cosa baratísima, súper barata, súper sencilla, ha conseguido esto. De repente se tornó en algo viral en Facebook. En menos de una hora consiguieron lo que habéis visto, más de 25.000 likes, consiguieron más de 6.000 compartir, más de 11.000 comentarios y esto para un pequeño pretzel. A veces es lo que yo os quiero decir, no importa el caro que sean las campañas, lo importante es la experiencia, lo que quiere el usuario. Tenemos que empezar a pensar cómo entretener a la gente. Podemos seguir siendo profesionales de forma entretenida. Bueno, para terminar, algunas buenas prácticas. ¿Qué está pasando aquí? Mira, la gamificación al final no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con más o menos uso de tecnología. La tecnología es 25% del efecto. Lo que importa es el comportamiento, es la psicología, lo que queremos cambiar, educar, mejorar. Tiene que ver con algo que hay que intentar comprender el cerebro humano y cómo funciona. Es la forma que creamos el engagement. Al final también tiene que ver con lo que comentaba David, que esto me encanta, que estamos totalmente alineados.
La economía de la atención. Como sabéis, Thomas Davenport ha escrito un libro fantástico hace años sobre la famosa economía de la atención. Hoy en día, en el mundo digital, lo que más existe es información. Dejemos de hablar de la economía de la información. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la información es muy abundante. Lo que nos falta hoy en día es capacidad de tener tiempo para conseguir ver toda esa información. A veces lo que nos falta es capacidad de conseguir que nuestros clientes estén un minuto prestándonos atención, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante, porque a veces el cliente va a Starbucks o se compra productos de Apple o otras marcas por la experiencia de consumir el producto. Muchos clientes pagan mucho más por el verdadero valor del producto por la experiencia de cómo se va a consumir. Esto fue lo que inventaron mis colegas de Harvard, como veis allí, Pine and Gilmore, en la década de los 90, lo que ellos llamaron la economía de la experiencia. El cliente no le importa pagar más si la experiencia de consumir ese producto le trae mucha mayor satisfacción. Eso se llama la economía de la experiencia. Entonces, no basta solo prestar atención, hay que añadir después que se creen buenas experiencias. Porque las experiencias se van a quedar en nuestro cerebro a largo plazo. Tienen un efecto mucho más a largo plazo que a corto plazo. Para terminar, os voy a mostrar otro vídeo. Por favor. Esto es una plaza en Praga. Una noche. Y unas bicicletas, ¿no? Fijas. Y nada, otra vez, curiosidad humana, vamos a ver, sábado por la noche, mira, parece divertido. Y se dan cuenta que a medida que van a hacer ejercicio aparece una luz rosa, no un rayo. Y de repente pues aparece un stripper. O sea, se dan cuenta que cuanto más ejercicio, más stripper. Efecto. Mirad la cara de la gente. ¿Cuántas marcas tiene este grado de engagement? Calorías. Realmente era una campaña para luchar contra la obesidad y para motivar a la gente a hacer ejercicio. Como veis, esto es una forma muy interesante de conseguir crear lo que yo comento aquí. La gamificación se trata de gestionar tres cosas esenciales. Motivar a la gente, crear motivación para que la gente se implique, se enganche, crear un mayor nivel de energía y finalmente que la gente se comprometa. Y esto funciona muy bien, como habéis visto. Pero no que nos tenemos que olvidar que tiene que ser divertido. Esto es la parte del entretenimiento. Las marcas a veces piensan que la seriedad es lo que crea esta capacidad de enganchar. Eso no es verdad, porque sean divertidos, y David lo mostró anteriormente, no crea o disminuye nuestra capacidad de ser más mayor o menos profesionales. Al final, la gamificación intenta mejorar nuestra motivación intrínseca y menos solo los valores extrínsecos, los beneficios a corto plazo. No sé si lo sabéis, la mayoría de la gente, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, he hecho un estudio reciente sobre gamificación, la mayor parte de la gente nunca rehúsa sus millas que va obteniendo con los puntos de aerolíneas y tal. Está tan mal diseñado el sistema de puntos, niveles y descuentos y tal que están usando las aerolíneas, que el 50%, por ejemplo, en Estados Unidos la gente acumula millas y no las rehúsa porque el sistema que se ha montado está mal gamificado, ¿no? Y finalmente se ha descubierto que nosotros personalmente nos quedamos más satisfechos si conseguimos que las acciones que realizamos nos traen tres cosas. Una, capacidad de autonomía, mejorar nuestras competencias, nuestra capacidad de sentir que estamos mejorando algo, y en las relaciones con otros, la componente social. La componente social siempre tiene que estar presente. Bueno, con esto termino. Muchas gracias y más adelante podemos hablar un poquito de esto. Thank you.
Cultura, del Departamento de Cultura de Red Bull en España. La verdad es que después de estas dos presentaciones tan interesantes, creo que al menos han probado un día, que voy a intentar ser breve. Bueno, probablemente, como habéis comentado antes, pues a lo mejor muchos de vosotros pensáis en Red Bull, pues se os puede venir a la cabeza pues algo como esto, el salto de Felix Baumgartner, el Red Bull Stratos. Se ha escrito muchísimo sobre ello, sobre todo pues, en cuanto a escuelas de marketing, de negocio, de comunicación y demás. Les hablaba de que fue una de las, digamos, mejores campañas de marketing de la historia, o un ejemplo de grandes content, etc. No voy a decir yo que al contrario, pero porque es así. Pero obviamente voy a tirar un poco hacia mi campo y considerar que Red Bull también es música. Quizás no lo asociemos tanto, por ejemplo, a lo mejor, además del anterior, pues podría ser pues, que en los últimos años hemos quitado algunos mundiales de Fórmula 1 a Fernando Alonso, que se han intentado muy bien aquí en España. Pero, como os decía, Red Bull también es música. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestros consumidores, la gente de entre 15 a 40, 45 años, sobre todo los que tienen un interés en la escena de cultura y de música, pues consumen alrededor de 6 horas y media de música. Lo que decía antes José o David, estamos todo el día, lo primero que hacemos por la mañana es consultar nuestro Facebook, Twitter, mail. Lo siguiente, pues activar nuestro iTunes y en el metro, o en el coche, pues ahí empezamos a escuchar música. Probablemente en el trabajo también. Después también en nuestros momentos de entretenimiento, si tienes interés, todos vamos a conciertos, todos vamos a clubs, o bueno, más jóvenes. Pero como os decía, nuestro consumidor, escucha muchas horas de música al día. Sin embargo, esta parte de música y de cultura quizás hasta ahora no ha emergido tanto y no ha cerrado tanto la cabeza como la de deportes por una sencilla razón. No nos hemos dedicado a la música más mainstream, es decir, hemos trabajado con artistas como Lilita, que sería igual lo más fácil, pues coger a un artista de este nivel, pagarle una cantidad de dinero exagerada para que aparezca pues, en sus eventos, delante de tu protocolo y este tipo de cosas. La estrategia ha sido diferente. Pero, sin embargo, llevamos haciendo cultura, llevamos haciendo música desde que comenzó toda la estrategia de marketing de la empresa. En el caso de España, nos hablamos de 1996. Y a lo mejor, pues igual, muchos de estos proyectos pues, quizás no suenen. Esto es lo que llamamos el vuelo común. Nuestra estrategia principal en cultura se basa en tres pilares. Eventos propios de marca, ahora vamos a enseñar un ejemplo de probablemente del mayor proyecto que tenemos a escala internacional. Apoyo a proyectos de terceros, que en este caso son festivales de música. Por poner un ejemplo, el año pasado estuvimos en 62 festivales de música en España. Hay unos cuantos más, pero estuvimos en 62 y cada uno de ellos con una activación de marketing diferente. Artistas, escenarios, otro tipo de plataformas que tenemos, trabajo como opinion leaders. Y como os decía, esto es lo que llamamos el World of Red Bull. El mundo de Red Bull solo en cultura, obviamente después en deportes, hay otros muchos proyectos. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta también que quizás estábamos lanzando demasiados mensajes al consumidor con demasiados proyectos. Había como en todo el mundo un Red Bull, lo que sea, dedicado a música. Y en los últimos años pues, pensamos que lo que había que hacer era tres cosas fundamentales. Una, foco, es decir, vamos a dejar de inventar cada año un nuevo proyecto, sino que vamos a dar potencia a las plataformas que ya existen. Dos, innovación. Y tres, como lo habéis apuntado, pues, no solo la creación de contenido, sino la distribución de ese contenido. Porque, pues, como bien decía David antes, las marcas generamos horas y horas y horas de vídeos, de contenido editorial, que muchas veces después tienen un recorrido mínimo y desde luego no compensa la gran inversión que tienes que hacer en el proyecto audiovisual o web y que después se está generando una serie de impactos. Quería traeros un ejemplo muy concreto, sobre todo porque es local, ¿vale? Porque se ha hecho aquí en Madrid. En el año 2011, nuestro principal proyecto internacional de música, que se llama Red Bull Music Academy, os lo explicaré un poco más en detalle y veremos un vídeo, pero se trata de un proyecto que llevamos haciendo desde el año 99 y es el principal.
principal producto y el principal evento de música que hacemos a escala internacional. Es un proyecto itinerante que cada año pues, se realiza en un país y en una ciudad diferente. Se hizo en Barcelona en 2008, no teníamos pensado que volviera a España por lo menos unos 20 años o así, porque hay obviamente muchos países candidatos para albergarlo. Y bueno, pues en 2011 se iba a hacer en Tokio, ocurrió todo el desastre de Fukushima, el tsunami y demás, y muy rápidamente en el mes de marzo pues hubo que pensar en una nueva sede. Bueno, ciertas circunstancias internas y también externas, pues nosotros desde aquí, desde España, levantamos un poco la mano hacia nuestra central en Austria y dijimos que creemos que podríamos hacerlo aquí. Es un proyecto que normalmente se hace un año y medio, dos. Acaba de celebrarse la última edición en Tokio, este año por fin pudieron hacerlo, pero en 2014, el año anterior fue en Nueva York, y nosotros estábamos como en marzo de 2011, cuando esto tenía que comenzar en octubre, ¿no? Entonces, hace un poco a la española, pues dijimos que sí, que podríamos, y que teníamos un sitio fantástico, y la verdad es que no lo teníamos. Entonces, en ese sentido estábamos hablando con Verdadero Madrid para hacer pues, proyectos conjuntos, ellos nos estaban presentando sus proyectos y nosotros de repente pues, decimos, bueno, tenemos el proyecto, pero esto tiene que ser todo muy rápido, ¿no? Tanto a Matadero como al Ayuntamiento de Madrid. En ese momento pues, la gente que estaba formaba parte del equipo pues, del área de gobierno de las artes, del equipo de cultura y demás, la verdad es que reaccionaron muy rápido, porque no es normal que le digas al Ayuntamiento que hay un proyecto internacional que va a ser brutal para la ciudad, pero me tienes que decir algo en una semana, de saber cómo funciona esto y cómo van las cosas de palacio. La verdad es que no sé cómo, pero al final pues, todo sale muy rápido. Esta nave que veis, que no sé si alguno conoceréis, es la nave de música de Matadero, una nave que en el mes de marzo de 2011 estaba completamente vacía, llena de pues, escombros, pues, materiales del teatro, de las artes del español, etc. Y yo nunca olvidaré el momento en el que cuando desembarcó pues, aquí toda la delegación austriaca de nuestros jefes de la central, y tuvimos la primera reunión en Matadero y demás, pues le llevamos a ver el espacio, ¿no? Entonces, pues, imaginaos, hay un grupo de austriacos de 1,90 la mayoría, pues todos mirando así fijamente, en plan de, y este es el ciclo que pretendes hacer esto en el mes de octubre, ¿no? En realidad, bueno, pues ahora pues, más adelante veremos un poco cómo se gestó este proyecto, pero quizás lo más importante, o lo que fue para nosotros más importante, además de ese proyecto que fue un ex, y que creemos que fue pues, beneficioso para la ciudad, para el tejido cultural de la ciudad, para el público y demás, porque bueno, pues, llevaba adosado un festival de digamos, 30 días de duración, con una serie de eventos y demás, pero quizás lo más importante era en dejar un legado para la ciudad y para los artistas de Madrid, no solo de Madrid, sino en toda España, pero obviamente pues, con un impacto un pozo local más fuerte, ¿no? Se terminó la Red Music Academy en noviembre de 2011 y en febrero de 2012 se inauguró la nave de música de Matadero. Es decir, Matadero pues, tenía espacios dedicados a la exhibición, de exposiciones, al diseño, al teatro, pero no tenía un espacio dedicado a la música. ¿Qué hicimos? Pues un nuevo modelo de colaboración, de cogestión público-privada de un espacio municipal, de un equipamiento cultural, en el que, os digo, la gestión estaba compartida al 50% entre la cadena de nosotros. Hicimos un convenio que empezaba por acá y terminó en 2013, y básicamente lo que se trataba era pues, apoyar al talento emergente y a los artistas locales. Y eso fue lo que hicimos. Pues, a lo largo de estos años, pues con residencias para músicos o un estudio de grabación por el que cada semana pasaban pues, cantidad de bandas, algunas para reconocidas, otras más emergentes, muchas veces para grabaciones entre ellas, ¿no? Como os decía, conciertos, sesiones de estudio, charlas, ciclos de documentales musicales. Bueno, la verdad es que era un espacio en el que digamos, activaba una parte de la creación musical 360, es decir, había cosas que se generaban en el estudio, que después los propios artistas explicaban en una charla cómo habían gestado ese disco y después, pues, un par de días después se subían al escenario y lo mostraban en forma de directo, ¿no? Se completaba pues, todo el proceso. Estos son algunos de los festivales que se hicieron en la nave y algunos de los conciertos. Entre 2012 y 2013 hubo más de 150 actuaciones. Y una cosa importante es que no eran generadas por nosotros, sino que
espacio a los promotores de conciertos o de festivales locales y nacionales para que pudieran hacer uso de él y obviamente pues nosotros, porque de alguna manera pues capitalizas tu presencia en el espacio con Carmen y demás, pero la idea es que no fuera monopolizado por organizando pues, los conciertos que a nosotros nos interesaban solamente. Lo mismo en el estudio de grabación, normalmente un estudio de grabación pues se alquila por horas, por días, por semanas y a peso. Aquí lo que intentamos fue lanzar desafíos a los músicos, a los artistas, a los sellos. Es decir, no te voy a dejar el estudio 3 meses para que hagas tu EP completo, porque para eso hay otros muchos estudios en Madrid, pero te lo voy a dejar 1 semana para que hagas algo que siempre quisiste hacer y nunca has podido. Pues por trabajar con un productor inglés que ha sido que produjo los discos de tu banda favorita. Siempre tu sueño había sido trabajar con este tío y no habías podido, no solo por una cuestión económica, sino logística además. Bueno, pues vamos a hacer lo posible, vamos a hablar con este tío, vamos a intentar que venga hace 1 semana y que trabaje con nosotros. O vamos a juntar artistas que vienen de mundos diferentes, estilos diferentes, y vamos a, pues eso, a lanzaros el desafío y pues metáis 1 semana en el estudio y que creéis algo nuevo. Eso será una serie que vamos a lanzar desde Founders, de la que lanzamos pues 10 vídeos en formato webisode, y se trataba de eso, de juntar artista B, que no tiene mucho en común, pero que los músicos, una cosa buena que tienen, en cuanto les cierro la puerta del estudio, las horas, ellos entienden bastante bien. En este sentido, pues estos son algunos de los artistas que pasaron por el estudio, se hicieron más de 60 grabaciones en estos 2 años. Es una rotación semanal, el estudio está abierto pues 7 días a la semana, y nuestro ingeniero de sonido pues casi le da algo después pues, de todos estos años de trabajo. Ahora podemos poner el vídeo de la calle, de la revolución calle de 2011, y así se puede colocar ahí cosas. Rock music academy is series of workshops and Barcelona, and this year we're here in Madrid. Matadero covers all spheres of the creation, such as performing arts, visual arts, design, and since the arrival of the Red Bull Music Academy, we are 60 very lucky people are chosen from applications that run into the near 8,000-10,000 around the world. And so if you think about all these different people with different influences in one place, the thing that they all have in common is that they absolutely love what they do. The freedom, you know, from just like being around people who love music so much and go to shows and want to sit and learn and listen. It's just a great feeling, it's inspiring. Our daily routine at the academy, we start in for breakfast, everybody eats together, then we head straight into the first lecture of the day. The people who are lecturing us are really happy to share the experience they're having in life and in music and to talk about something that they're equally as passionate about. It's really technical, but today we had Tony Visconti talking about the first time we used a harmonizer or what it was like to have the first SSL, but also people will give us a great story. There's this cat there, his name is Jimmy, and they claim he's the spirit of Jimi Hendrix. And if he likes your music, he'll come in your studio. If he doesn't, he'll come in for a minute and give you. How did you fare on that test? Sometimes he stayed, sometimes he left. It could be spiritual, it could be about life, it could be about a lot of things, but it's just knowing that you're not alone, you know, just knowing that there's people who are successful or who have gotten to a certain level that think the way that you do. Not crazy. And then eat lunch, start making some music, and go out. In 5 weeks, put on about 30 events, ranging from small jam sessions to big concerts.
very ambitious. Last night there was an event based on the format of music. Que te van a inspirar realmente y que van a cambiar un poco pues, tu visión.
pero todo esto está muy bien. Y bueno, vale, esto es para estos 30 afortunados y que pasa por la ciudad. Aquí ya han puesto todo aquí, está un mes aquí y ahí se termina la cosa. Bueno, pues hay dos maneras de aproximarse a la ciudad, y al consumidor, y a los ciudadanos, en este caso de Madrid, y del resto del mundo. Una era, todas las charlas se graban y al día siguiente pues están subidas a la web. Es decir, que tú puedes consultar todas y cada una de las charlas de las 15 ediciones de la Academy en la web y escoger pues, la de la lista que te interesa y en cualquier parte del mundo pues, verla, igual que la han visto en directo los participantes. Y otra es, y esa es la más experiencial, es cómo acercarse al público de Madrid y cómo aprovechar que todos estos artistas vienen a dar charlas o a dar sesiones de estudio, pero que también toquen en directo. Pues para ello hicimos esa especie de festival de 30 días en el que cada día había un evento diferente, eventos conceptuales, normalmente los que artistas de varias generaciones de un estilo musical pues hagan a mano, y cada uno pues tenía como un título, cada noche algo especial, y como decíamos, pues, el formato es un poco de festival de un mes de duración, en vez de un festival convencional como conocemos en fin de semana. Y esa es un poco la manera que tuvimos de acercarnos al público de Madrid y de poder ofrecerles al público de Madrid interesado en la música pues toda esta serie de actuaciones. Como os decía al principio, pues no, este proyecto no trabaja con artistas y bueno, ¿cómo después se consiguen estos resultados? Pues con consistencia. Es decir, comenzó en 1998, de una manera mucho más humilde y más pequeña de cómo es el proyecto ahora, pero quizás lo que le ha dado el reconocimiento para mí que tiene, pues por, no sé, periódicos como The Guardian, la Academia de Londres, o varios medios en España que nombraron la Academia de Madrid como evento musical del año, pues ¿por qué? Porque no estás dando bandazos y digamos que este año te dedicas a esto y al año siguiente estás trabajando, pues volviendo al ejemplo de Divaga con todo el respeto para ella, pero no es, digamos, el core de nuestro target. Estas son algunas de las ciudades por las que pasó la Academia todos estos años, como veréis, pues, muchas de las capitales musicales del mundo. Se acaba de hacer ahora el pasado otoño en Tokio y este año 2015 se hará en Madrid. Algunos datos de lo que fue la Academia de Madrid, pues 61 eventos en formato festival de 5 semanas, 158 artistas involucrados, casi 300 periodistas de casi 30 países y una asistencia total a los eventos de 25.000 personas. Y después un dato curioso, 128 piezas de vídeo, 70 horas de contenido audiovisual, ¿no? Lo podéis decir, vaya coñazo que puede ser esto. Obviamente se suman todas las charlas y después se hacían de clips más cortos como este que acabamos de ver. Lo importante ya no solo la producción, sino la distribución de ese contenido. Como apuntaba antes David, hubo un momento en que nos dimos cuenta en Red Bull que 180 países en los que está presente la marca, cada uno de ellos tiene sus eventos de cultura y de deportes cada año. Cada uno, digamos, que hacía la guerra con su cuenta, hacía sus vídeos, con sus formatos, de una manera, con una narrativa y demás. Y hubo un momento en que en nuestra central en Austria se dieron cuenta de que había que darle como una uniformidad, entonces esto, creo que es un Media House, que es también otro modelo de negocio, además de la venta de latas, que es el negocio principal, Media House cada vez tiene mayor peso también en el global de la compañía en cuanto a que se crea contenido, se distribuye contenido y se vende contenido. Es decir, muchos de los de las series internacionales, pues de la carrera de aviones entre Google Race, o quizás habéis oído hablar del evento que se hace en las ventas de motocross y está en la etapa de las ventas aquí cada año, el Google Fighter, pues bueno, todo esto son series internacionales que tienen pues como formato de tour, de campeonato, y pues lo que se hace con todo ese material es distribuirlo pues a centrales de compra, a canales de televisión, que eso es una manera de expandir tu modelo de negocio, que comienza con la venta de latas, ahora mismo se convierte pues, en una gran editorial de distribución de contenidos. Bueno, como os decía, en Madrid hubo algunas solicitudes de 22 países para esta última edición de la 6.000, y eso fue quizás también uno de los eventos de bandera de la Academia de ese año, que fue un que hicimos en el Palacio de Cibeles, pero no en el espacio que se suele alquilar para eventos y demás, sino en el hall principal, donde nunca se había cogido un evento musical, y fue el primero y
macho, pero al final pues, se deja. Y bueno, quizás ya para terminar, otra de las patas que tiene este proyecto es la activación de festivales. Y esta es la principal. Muchos conocéis el Festival Sonar de Barcelona, que es este principal festival de música electrónica en todo el mundo. Llevamos 10 años comisariando un escenario de este proyecto de Academy en Sonar durante 3 días. Llevamos a 30 artistas internacionales, que son normalmente exalumnos, participantes de todo el mundo, y algunos de los artistas más renombrados que pasan, por ejemplo, pues, en el sofá a las charlas, pues también estaremos aquí a tocar. Y como decía, hacemos el comisariado global de este escenario, es el segundo escenario de Sonar de Día, después del principal, y es una colaboración muy fructífera en la que llevamos tanto Sonar como nosotros como Academy, estamos realmente contentos de cómo ha ido y de cómo va en cada uno de estos años, con más de un par de medios, pues tanto nacionales, internacionales y sobre todo credibilidad de cara al público, ¿no? Y a los asistentes al festival, explicarles cómo pues, un chaval que ha participado en este proyecto, pues probablemente al año siguiente, pues esté actuando y presentándose en un festival con Sonar, con un público internacional, porque de otra manera pues probablemente pudiera llegar a acceder a tocar allí, pero sería todo un poco más complejo. Yo voy a intentar ser un poco más breve, ¿vale? Para que podamos tener un poco de espacio para el diálogo, que es lo que me habían pedido. Entonces, me voy a saltar la primera parte. Yo soy Ignacio Tena, trabajo en el Departamento de Comunicación de BBVA y estoy a cargo de la parte de los patrocinios del banco. Fundamentalmente de la comunicación de los patrocinios del banco, pero también de la gestión de la creación y en algunos casos también de la distribución de los contenidos que creamos a partir de esos patrocinios. En realidad me está gustando mucho ser el último porque me va a ahorrar bastante tiempo. Porque había traído una presentación bastante similar a las tres charlas previas, ¿no? Es bastante curioso. Porque la primera parte yo explicaba por qué nos dedicamos a patrocinar cosas como la Liga, BBVA o la NBA. Y la razón es, respondiendo a la primera pregunta que ha dado Pablo, es porque nosotros somos una marca global. Entonces nosotros estamos bastante preocupados por generar contenidos y hacer branded content, branded entertainment, pensando en nuestra marca a nivel mundial. En los países donde estamos presentes de una manera más activa, que son sobre todo en América Latina, en Estados Unidos y en algunos países europeos, pero pretendemos hacer contenidos que viajen por todo el mundo. La parte del cambio ya la ha explicado muy bien David, no voy a entrar más en ello. Solamente quiero, había traído esta diapositiva que me divierte mucho a mí, que refleja que el cambio ya no es que estemos en un momento de cambio, sino que el cambio ha venido aquí para quedarse y esto nunca va a dejar de cambiar. Y eso es una cosa que nosotros tenemos bastante metido en la cabeza y entiendo que toda la gente que nos dedicamos a este mundo del marketing, de la comunicación, tenemos que entenderlo. Esto lo que explica es cuántos años tardó la tecnología en conseguir 50 millones de usuarios. El teléfono tardó 75 años, si vais para abajo, el iPod 3 años, el smartphone menos de 3 años, y hay uno que no está ahí, que es el famoso Angry Birds, que ya mencionaba José antes, que para alcanzar 50 millones de usuarios tardó solamente 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso para una empresa aburrida como la nuestra, a mí me encantaría trabajar en el público, venderla de cosas que se metan muchísimo por la noche. Claro, nosotros trabajamos en un banco, tenemos que dedicarnos a vender productos financieros, y esto es una cosa bastante poco glamurosa. Entonces, el salto que nosotros tenemos que dar con todo este escenario de cambio y con toda la tecnología que está asociada a él, es muy grande ese salto. Entonces, utilizamos los patrocinios y de ellos los contenidos para intentar buscarnos un hueco, desplazando de nuevo con lo que decía David, en este entorno donde la tecnología cambia y que ahora ya todo el mundo va a empezar a pagar con el móvil, etc. Nosotros lo que estamos intentando es buscar un hueco en todo el panorama, en todo el ruido, en toda la confusión, que nos permita que nuestra marca tenga un sitio lo más destacado posible en la economía de la atención en el tiempo de ocio de la gente.
porque pese a que seamos una entidad financiera, y insisto, no es una cosa muy glamurosa, al final sí que podemos formar parte del tiempo de ocio de las personas y tener nuestro propio hueco en el mundo este que se ha denominado desde la economía de la atención. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una estrategia global de contenidos que se basa en tres ejes. Es cierto que para intentar hacerse un hueco en todo ese panorama tan ruidoso hay que tener un poco de orden, pero un poco de orden que parte de uno mismo. Evidentemente, no se puede estar en todas partes, a todos los niveles, con todas las personas. Sin embargo, sí que hay empresas, como en nuestro caso, también es el caso de Red Bull, que nos dirigimos a un sector muy amplio de la población, en nuestro caso amplísimo, porque nosotros consideramos cliente desde niños de 8 años hasta gente hasta el final de su vida, con lo cual sí que aspiramos a tener un contacto relevante con mucha gente en muchos campos, en muchos escenarios y todos al mismo. Lo hacemos utilizando nuestros principales activos, que en el caso del fútbol son la Liga BBVA y la Liga Adelante, a nuestros embajadores de marca, que aquí hay algunos de ellos, Casillas, Iniesta, Falcao, Claudio Bravo, a través de acuerdos con equipos, como Real Madrid, Boca y River en Argentina, etc. En el caso de la NBA, más pensando en Estados Unidos, trabajamos con la NBA, con la NBA femenina, con algunos equipos, con algunos jugadores. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que cada uno de los contenidos que nosotros generamos tiene un objetivo concreto. Porque, insisto, se trata de tener un orden interno. Nosotros hemos dividido todo en tres ejes, en tres objetivos, que puede ser la notoriedad, el posicionamiento o la activación con el cliente. Contenidos que o bien sirven para que nuestra marca se vea punto, sin mayor significado. Contenidos que sirven para que nuestra marca se vea, pero dotándola de un significado concreto. Y contenidos que se pretende que nuestra marca se vea, pero con el objetivo de hacer negocio. Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros clientes o de aumentar el número de nuestros clientes. Y voy a ir rápido poniendo algunos ejemplos. Porque el caso de la notoriedad quizás es el más sencillo. Históricamente siempre se ha hecho en el campo y en el entorno del campo, poniendo un ejemplo de la Liga Europea. Evidentemente, como estamos hablando de un objetivo internacional, lo que estamos en la presencia como toda la vida, ¿no? En los directos, en los resúmenes de los partidos, para que en cualquier sitio del mundo que se vea un partido de la Liga Europea, la gente sepa que es BBVA el que la patrocina, le damos el nombre de la competición, eso ayuda mucho a la notoriedad de marca. Por supuesto, hacemos la publicidad de toda la vida, generamos contenidos que son interesantes de saque para los medios de comunicación, y hay algunos ejemplos, que nos permiten que nuestra marca tenga presencia a través de los medios. A veces siento hablando de no pagar, ¿no? Pero aquí es la clave. En los últimos años, estas dos fotos probablemente ya las habréis visto, son los dos momentos de las dos últimas proclamaciones de los dos últimos papas. Fijaos que, claro, cómo reaccionó la gente en 2005 y en 2013 era totalmente distinto. El otro día, cuando el Real Madrid perdió contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, antes del partido se convocó a 20.000 personas para que cuando pasara el autobús todo el mundo jadeara, etc., el autobús del Real Madrid, y la mayoría de esos 20.000 lo que estaban haciendo era grabarlo. No estaban realmente jadeando al Madrid, estaban jadeándolo mientras lo grababan. Entonces nos dimos cuenta desde hace un tiempo que la batalla de los contenidos no está ya solamente en la manera tradicional, sino que está fuera de los campos, está en los dispositivos, esto lo sabemos todos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear nuestro propio ecosistema digital en el entorno de la Liga de Europa. Tenemos una productora propia de contenidos, por eso también me gusta el enlace con el anterior, que se llama BBVA Contenidos, y sobre es completamente in-house, es completamente interna. El equipo de BBVA Contenido está completamente integrado en la estructura de comunicación del banco. Y ahí generamos un montón de contenidos relacionados con el fútbol de acuerdo a una estrategia, ¿vale? Completamente acorde con la estrategia de la casa y además sin miedo a que la marca esté presente. Otra cosa que ha sonado esta mañana, que parecía que los contenidos de marca hay que esconder la marca para que la gente los considere más creíble y los consuma más. Bueno, pues yo estoy completamente en desacuerdo con eso. A mí no me divierte nada gastar un euro de mi presupuesto para una cosa donde no se va a ver la marca del banco. A mí me parece que si tú no estás orgulloso del contenido que haces, entonces tienes que esconder la marca para que la gente vea el contenido, pero no va a ver la marca. Nosotros lo hacemos al revés. La marca está completamente presente, no nos da ningún miedo
incluso en hablar de productos financieros ahí a palo seco en nuestros canales, en nuestros canales de Liga Europea, hablamos mucho de fútbol, futbolizamos mucho contenido financiero y hemos hecho pruebas, porque esto al final tiene mucho prueba de error, para saber si hablar de productos financieros en un entorno donde la gente puede suponer que se va a hablar solo de fútbol para hacer que la gente huya, y nos dimos cuenta de que no. Si está hecho con elegancia, con cariño, con respeto y con un poco de lealtad y nobleza hacia el cliente, la gente lo acepta. Y fijaos las cifras estas son de la semana pasada. O sea, tenemos 15 millones y pico de seguidores en Facebook. Esto es una barbaridad. O sea, si sumamos todas estas cosas, somos, pues, de calle, la comunidad financiera con más seguidores del mundo en torno a las redes sociales. La Premier League, por poner un ejemplo, tiene 20 y pico millones, pero no es el grupo de Barclays de la Premier League. Esto es el grupo de BBVA sobre su patrocinio de la liga. La LFP, que es la institución que organiza la competición, tiene sus propios canales. Estos son exclusivamente del BBVA. 2 millones en Facebook, o sea, perdón, en Twitter, etc. Y enlazado con la parte de la interna financiación. Y esto sin poner un duro de publicidad, que quede claro. O sea, esto es a base de contenido, a golpe de riñón, haciendo cosas interesantes. Cualquiera que tenga, ya he pedido ejemplos, pero para ahorrar tiempo no lo voy a poner. Cualquiera que tenga curiosidad se mete en el grupo de Facebook de Liga BBVA y hoy habrá 12, 14, 15, 20 contenidos nuevos que estaremos haciendo sobre el partido, o sea, sobre la jornada. 70 millones de fuera de España, porque los hacemos muy segmentados. A los mexicanos les hablamos de cosas que les interesan, como los jugadores mexicanos de la Liga, a los colombianos de James o de quien sea. Y siempre basándonos en la estrategia de BBVA, es decir, aquí, si Mourinho le mete el dedo en el ojo a alguien, de eso no se va a hablar en el grupo de la Liga de Europa. Porque nosotros hablamos de la parte positiva del fútbol, de la parte colaborativa, del trabajo en equipo, del esfuerzo, de la superación, de la parte positiva del deporte. Porque esto, al final, no compite contra Marca, contra AS, contra otros diarios. Esto es un trabajo para BBVA, pensando en el bien de la marca y en el bien del negocio. Entonces, tenemos una serie de condiciones estratégicas sobre las que trabajamos el contenido, nunca nos salimos de ellas y de momento nos está yendo bastante. Posicionamiento. Un ejemplo de posicionamiento es cómo utilizamos los patrocinios del banco, los contenidos que somos capaces de generar para mostrar nuestra marca, pero emitiendo un mensaje asociado a una serie de marcas. Nosotros, por regla general, utilizamos a nuestros embajadores de marca, todos ellos tienen una personalidad que encaja muy bien con lo que nosotros queremos expresar. Patrocinamos a Casillas y Iniesta, con eso queda claro, no patrocinamos ni a Cristiano ni a Luis. Y el ejemplo que he traído es el de Carlos Soria. Algunos de aquí sabréis quién es, otros no sabréis quién es. Recordad que este es un ejemplo de posicionamiento. Aquí no pretendemos alcanzar a miles de millones de personas con nuestros contenidos, pero sí a un segmento de la población que está interesado en gente que refleja una serie de valores que a través de su comportamiento emite un mensaje. Este es el alpinista más mayor del mundo, va a cumplir 76 años y está terminando el reto de subir los 14.800 que hay en el mundo. No es un viejito al que hay que empujar. Este señor es actualmente es español, es la única persona del mundo que a su edad sigue formando parte de la élite de su deporte. Hay gente que con 80 años corre un maratón y lo termina, pero no compite por ganarlo. Él está haciendo algo que nadie más en el mundo con su edad puede hacer. Es la única persona que lo hace a todos los efectos. Nosotros empezamos a trabajar con él hace 3 años y hemos generado, de nuevo, todo un ecosistema de contenidos donde reflejamos su preparación, la forma en la que entrena, qué come, qué deja de comer, cómo se comporta, cuáles son los riesgos que asume, qué riesgos no asume, cómo le van las expediciones, lo contamos día por día, incluso, bueno, aquí esto es un vídeo de una avalancha que le cayó en la Napurna, pero bueno, tampoco quiero abrumaros con vídeos ni nada. Entonces, esto es, tiene un grupo de Facebook que se llama Yo Subo con Carlos Soria, que tiene 240.000 seguidores, lo cual es una barbaridad para un alpinista, para una persona de 76 años, pues también. Y lo único que hacemos es contar su vida asociando siempre a los valores del banco, prudencia, riesgos controlados, una cosa que es muy interesante para una entidad financiera, cómo trabaja con su equipo, cómo vive, qué estructura de
de trabajo tienen. Muchas veces se dice, no, esto es cosa de los Sherpas, siempre son los Sherpas los que ayudan, tal. Pues nosotros contamos la vida y milagro de los Sherpas y todo está balizado de BBVA sin miedo, sin complejos. Lo hacemos nosotros desde el banco. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a hablar nosotros del banco a través de este canal? Nos inventamos un montón de cosas. El tema de los contenidos a mí me parece una de las cosas más interesantes. Durante un tiempo estuvimos haciendo un diario de la expedición que replicaban el diario Marca, el diario As, el mundo.es, insisto, sin pagar, ¿eh? Esto es todo a base de contenido, porque era muy interesante para ellos y les gustaba. Hemos hecho concursos de empleados para que se fueran con él a expediciones, y aquello era más difícil que ser abogado del Estado, porque se presentaban 9.000 personas para dos plazas, y era una barbaridad. Pero bueno, llevábamos ahí empleados de Paraguay, les acompañaban periodistas de Perú, de un montón de países. Lo hemos asociado también con proyectos solidarios en Nepal. Fijaos un poco todo el abanico de contenidos que se puede hacer con un solo patrocinio a priori menor. Como os imaginaréis, comparar esto con la Liga BBVA es absurdo. Le convertimos en embajador de nuestros clientes de más de 59 años. Incluso hemos empezado a hacer prueba de error, a ver qué sucede. Nos dimos cuenta en las expediciones, uno de los contenidos más consumidos era cómo viven allí a la hora de comer, qué se come. Entonces, incluso editamos un libro de recetas para situaciones límite, que lo hicimos de electrónico, no nos costó un duro, lo editamos de manera gratuita, electrónica, y lleva ya 75.000 descargas. Porque a la gente le interesa mucho, está lleno de vídeos, cómo hacer una pizza sin horno, 5.000 metros de altura, etc. Hacemos un montón de contenidos relacionados con este patrocinio, pensando en transmitir el mensaje que Carlos Soria, solamente por ser quien es, la edad que tiene, cómo se comporta, transmite. Y por último, traigo un par de ejemplos sobre cómo también utilizamos los contenidos con el objetivo de activar comercialmente los patrocinios del banco. Porque claro, aquí... Claro, y todos estamos trabajando en marketing y comunicación, más en comunicación que marketing en mi caso. Y claro, pensando aquí es, pues eso, haces un contenido de fútbol, lo ve todo el mundo y has hecho un buen trabajo, está claro, pero yo trabajo en una empresa que se dedica a vender productos financieros. Si trabajara en Danone, trabajaría en una empresa que vende yogures. Tendría que ayudar a mi empresa a vender yogures, no a que salga la marca. Y ese es el gran reto que tenemos con el tema de los contenidos. Nosotros intentamos someter los contenidos a la estrategia del banco. Y en el caso de contenidos que están pensados para ser activados comercialmente, ahí es donde tenemos el gran reto. He traído dos ejemplos. Uno es nuestro acuerdo con el Celler de Can Roca. El Celler de Can Roca es el mejor restaurante del mundo. Este año ha quedado el número 2 en la lista de 50 Best Restaurant, pero como todas las demás sigue el número 1, por eso en realidad es el mejor restaurante del mundo. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer una gira internacional con ellos, una cosa que jamás nadie había hecho en el mundo de la gastronomía. Cerraron su restaurante 5 semanas, nos llevamos todo el equipo, 40 personas, a hacer cenas, comidas y cenas para grandes clientes de BBVA en Houston, en Dallas, en Monterrey, en México, DF, en Bogotá y en Lima. Hay un pequeño vídeo aquí, así eso podemos ver lo que sea al principio. Porque, perdóname, debajo de la izquierda. Más allá que una reinterpretación, y fueron al sentimiento colombiano, fueron al oro precolombino, a los símbolos, a nuestras frutas, a nuestras montañas, a nuestro café, y creo que realmente tocaron el corazón de Colombia. La gente de repente se sorprendía, ¿cómo es posible que estoy comiendo sabores de mi tierra con unas texturas, unos colores y unas combinaciones extremadamente complejas, ¿no? Y ahí fue cuando ya eran fuegos artificiales. Probar en cada bocado un pedacito de cada lugar en los que ellos han estado ha sido como una invitación a hacer el viaje con ellos. Creo que además ha combinado tres elementos que han sido fundamentales. El primero, la globalidad del grupo, el mejor restaurante del mundo aquí, en esta casa, Perú.
El segundo, la localidad, porque se han incorporado productos locales, productos peruanos dentro de la cena, y hemos podido incluso descubrir nuevos sabores. Y la tercera, la responsabilidad social, al participar de alguna manera los muchachos del proyecto Pachacute en esta cena. Todos venían para estar aquí, hay dos chicos que han perdido el camino y ya no han podido entrar. Y eso es un drama personal para ellos. Y no poder asistir, no poder participar. De alguna manera, eso es, no logra olvidar nada. Extraordinario, ¿verdad? Porque hace muchos años comenzamos con una apuesta por la gastronomía. Hicimos un montón de cosas alrededor de lo que toda la vida se ha hecho, que es coger un restaurante famoso, un cocinero famoso y darle de comer a clientes de una empresa, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue hacer un redoble de tambor ahí, hacerlo en 6 ciudades, con 40 personas viajando durante 5 semanas y además hacer un homenaje para la comunidad local, lo cual trajo un montón de atención por parte de la prensa. Además, la figura de los tres hermanos Roca pues es muy relevante en la gastronomía, pero fuera de la gastronomía tenemos todavía el reto de darles a conocer un poco más. De hecho, lo que hemos hecho ha sido a través de la productora de BBVA Contenidos, hemos hecho un documental que ha sido seleccionado para la Berlinale y lo estrenamos el 10 de febrero en el Festival de Cine de Berlín. Entonces, de nuevo, una cosa que se ha hecho toda la vida, como es dar de cenar a clientes del banco, pues hemos intentado generar un contenido que aumente un poco la relevancia y el alcance y la distribución del proyecto. La siguiente que se nos ha ocurrido con respecto a esto ha sido mezclar. Entonces, si tienes a Carlos Soria y tienes a Jordi Roca, pues entonces es el mejor repostero del mundo en este caso, el menor de los tres hermanos, el de la derecha. La siguiente es que nos llevamos, Jordi Roca lleva investigando 2 meses, de qué manera podría hacer él el menú de la siguiente expedición BBVA a Annapurna, que parte ahora dentro de 2 semanas en febrero, y va a ir, ha diseñado todo un menú a través de liofilizaciones y de pruebas que está haciendo, y se va a ir con la expedición al campo base de la Annapurna, no a hacer el gamba como en un programa de televisión cualquiera, sino a cocinar, a enseñarles a cocinar, como a 6.000 metros van a tener que cocinar esas cosas, porque el agua llega a menos grados, en fin, hay un montón de circunstancias que no voy a entrar en detalle, y estamos también trabajando en un documental que ya Discovery Channel nos ha dicho que están bastante interesados en hacerse con él, porque refleja un poco una cosa completamente distinta, innovación, investigación, reto, épica, como es el Annapurna, la montaña más peligrosa del mundo, con el alpinista más que todo el mundo. Y el último ejemplo que he traído es en relación con lo que decía José, es la parte que hacemos nosotros de gamificación. Empezamos nosotros en 2011, fue la primera vez que escuchamos hablar de gamificación, así que nos pusimos a ver un poco cómo podíamos aplicarlo nosotros y nos empezamos a crear BBVA Game, que en realidad empezó siendo una plataforma donde nosotros utilizábamos las líneas del juego para enseñar a la gente, a los usuarios de la web del banco, que había cambiado, cómo utilizar la nueva web y cómo mejorar el uso que la gente hacía de la web. Empezamos a hacer a partir de ahí vimos que la cosa funcionaba, empezamos a aprender un montón de cosas y decidimos que aquello no solamente servía para enseñar.